¿Cómo están, Sonia, Maxi? Buenas tardes acá, buen mediodía acá. 4 horas hay de diferencia. 70 años de trono para Isabel II, que solo fue superada en Europa por otro rey, por Luis IV. Entonces, fue increíble. 70 años, hoy fue un homenaje tras otro. Desde muy temprano comenzaron por lo menos 92 cañonazos, fueron los que lanzaron desde el castillo de Edimburgo para este homenaje. Y desde ayer comenzaron las personas que la querían mucho a llevarle ramos de flores hasta Holyrood, que es la residencia real que tiene la corona de Gran Bretaña aquí en Escocia y a donde Isabel le gustaba mucho venir a vacacionar. De hecho, ella estaba vacacionando en el momento de su fallecimiento en las tierras altas de Escocia. El Palacio de Buckingham en Londres se abre 3 meses al año, en los 3 meses donde ella está de vacaciones junto a su familia. Y bueno, estaba en Escocia al momento de su fallecimiento. Sí. Puede ser que hoy o puede ser que mañana también hay mucha información cruzada al respecto para evitar cualquier tipo de atentado o algún peligro que corra el funeral de 10 días, como bien decías, Sonia. Bueno, está siendo preparado minuciosamente por todos y la verdad que hay algunas personas que lo están viviendo aquí con muchísima tristeza, para otros pasa desapercibido, el turismo no para, pese a que se han suspendido las excursiones, algunos se han quedado sin excursiones, se han cerrado los museos también, y bueno, pero una ciudad que no baja su ritmo, las banderas a media asta también, esto en líneas generales, claro. La bandera de Escocia, la bandera de Gran Bretaña, no sé cómo me reciben ustedes aquí. Te quería consultar, estamos viendo unas imágenes que enviaste vos desde Edimburgo, donde se ve gente que está haciendo entregas florales. ¿Eso es la catedral de Saint Giles en Edimburgo, donde serán las primeras 24 horas o el lugar donde ella estaba? Eso es Holyrood, es la casa a donde la están trayendo, donde están trayendo su cuerpo en estas horas. Ella estaba hospedada en otro palacio real que tiene la corona, en las tierras altas de Edimburgo, de Escocia. Ahora la van a traer hasta Edimburgo, la van a preparar y el domingo va a comenzar la ceremonia, por eso ya están cortando la calle principal, la Royal Mile, que es la calle que une el castillo de Edimburgo con el palacio de Holyrood. Justamente se llama Royal Mile porque tiene una milla, por eso mismo se llama de esa forma. La ceremonia va a continuar y es donde van a llevar el cuerpo después hasta la catedral de Saint James, es la pronunciación, creo que no me equivoco en esto, pero bueno, el domingo la van a llevar hasta allí y es la imagen que estábamos viendo de la parte donde está la policía organizando. También hay muchos medios de comunicación, medios de todo el mundo que han llegado para cubrir este evento y, bueno, obviamente, ¿no? Conmocionando a toda Gran Bretaña. ¿Y cuál es el sentir del pueblo del Reino Unido con respecto a la noticia? Por lo que pudiste percibir, Mauro, en estas horas que estás allí en Escocia, ¿se lo esperaban? ¿Los toma por sorpresa? ¿Se los ve con un dolor popular o con cierta indiferencia? Estimo que seguro que no ante la noticia. Para algunos indiferencia, los que más lo sintieron son los anglicanos, porque ella venía de esa rama, digamos, más representativa. Muchos la ponían directamente al nivel del Papa, para que se den una idea. Ellos sí la sufrieron más y son la mayoría de las personas que fueron a llevarle flores a Holyrood desde ayer hasta que, me imagino, estén esperando que traigan el cuerpo desde las tierras altas. Pero para el resto pasó desapercibido. Mira vos, bien. Bueno, nos interesa conocer un poquitito esto, el movimiento de Escocia. Eso va a ser entonces, se lleva el cuerpo a este edificio donde estamos viendo, el domingo se hace la ceremonia religiosa en la Catedral de Saint Giles y después ya parte para Londres. Eso es lo que le llaman operativo unicornio, en realidad, porque el unicornio es, si no me equivoco, la figura o el emblema de Escocia, ¿no? Por eso lleva ese nombre. Claro,
es el animal mitológico, pero es el animal, así como Inglaterra tiene al león, exacto, Escocia tiene al unicornio, y acá lo que dicen es el unicornio vence al león, para que ustedes también se den una idea de la rivalidad que puede llegar a haber entre Escocia e Inglaterra, que es histórica. También otra de las personas que va a estar aquí presentes es el nuevo rey, Carlos III, el príncipe Carlos de Gales, va a venir, el hijo de Isabel, va a venir hasta Edimburgo, se va a reunir aquí en el Parlamento, va a hacer visitas también por las capitales de los otros países, del Reino Unido también, para hacer su función en Londres. Pero bueno, el domingo en principio comenzaría la ceremonia esta de 10 días, como bien decía Sonia, el operativo Unicornio en Edimburgo. Claro, mañana está previsto que en Londres asuma como rey, ya es rey, ya se le dice rey a Carlos, uh-huh, pero mañana tendrá su asunción protocolar, por decirlo de alguna forma. Mañana sábado, el primer discurso en realidad se espera para el día de hoy viernes, mañana sábado, entonces asumirá oficialmente, como se dice, como rey, y el domingo entonces participará allí en Escocia, ¿no? Circularon muchos memes. Una de las notas de color para sumar a esto, el príncipe Carlos, ¿no? Que tanto esperó por ser rey. Bueno, finalmente le llegó el día y va a asumir, pero de los británicos circulaban, se viralizaban muchos memes de príncipe Carlos, por ejemplo, levantándose temprano, acomodándose para asumir el día de mañana. Se lo toman así, sí. como con cierto humor. Que tenía mucho humor. La reina también, se la ha visto en algunas películas, en alguna parodia. No, pensaba, Mauro, lo siguiente, digo, qué momento también para Gran Bretaña, porque, bueno, tuvimos no hace poco la renuncia de Boris Johnson como primer ministro, y la asunción hace muy pocos días de quien era la ex ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, que recibió justamente la venia de la reina Isabel. Hace dos días, es decir, el último gran gesto político de la reina Isabel fue aceptar o darle la venia a la nueva primera ministra británica, y ahora empieza toda una renovación en Gran Bretaña, desde lo político, con nueva ministra y con un nuevo reinado también, desde la parte más aristocrática. De hecho, la dimisión de Boris Johnson se la presentó en el mismo castillo donde falleció la reina el martes, que Boris Johnson dice se la veía muy bien. La verdad es que impactó tanto la noticia porque él fue oficialmente a presentarle la renuncia a la reina en el mismo lugar donde 48 horas después fallece. Termina muriendo, claro. Bueno, los que más la quieren, lo que le destacan es que fue una reina, no sé si austera es la palabra, pero sí no ha derrochado lo que han derrochado los reyes anteriores, y que ya significó un cambio muy importante. En este momento están cerrando las calles de Edimburgo están todas, las principales las empiezan a cerrar para la ceremonia, para este protocolo unicornio, como decíamos. Pero la principal crítica para la ceremonia, esta de 10 días que estamos hablando, para la reina Isabel, es que va a tener un alto costo. 1.000 millones de libras se supone que es lo que va a terminar costando. Y en el medio de la crisis energética que está viviendo el Reino Unido y también en toda Europa, es algo que le han criticado. Uh-huh. Bien, Mauro. Bueno, ¿cómo está el tiempo a todo esto allí? Horrible, no, llueve constantemente. De hecho, ayer tuve la posibilidad de conocer varios castillos que están cerca de Edimburgo con lluvia. Después paraba para un rato largo, a la noche se largó otra vez otro chaparrón bastante interesante, pero es inestable. El tiempo es inestable. Uh-huh. Bien. Bueno, y decías que para quienes realizan turismo no se cancelan todas las actividades, solamente algunas visitas guiadas. Las visitas guiadas sí se suspenden, se han pasado para otra fecha. El free tour continúa, digamos, porque eso ya es independiente. Claro. Los museos sí están cerrados. Recordemos que en Gran Bretaña todos los museos son públicos, o sea, son gratis, se puede acceder sin pagar. Sí te piden alguna colaboración por alguna revistita, algún manual puntual, pero el resto de acceder es gratis. Claro. ¿Vos dónde estás ahora parado? Se ven grandes edificios y muy antiguos a tus espaldas. Mirá, yo voy a tratar de moverme lo menos posible para no perderse. No interferir en la señal, pero por allí atrás está el castillo de Edimburgo. Ajá. ¿Podés cambiar la cámara y mostrarnos? Lo alcanzan a ver.
¿Girarla? A ver. Así vemos un poquitito. A ver, vamos a cambiar la cámara. Ahí va. Ahí va. A ver. Ahora sí. ¿Qué sería eso? Allá arriba, ¿sí?, está el castillo de Edimburgo, ahora tapado por el colectivo. Ajá. Acá es una iglesia. Y esta es la avenida donde, por ejemplo, pasan el colectivo que te lleva hacia el aeropuerto. A ver ahora. Sí, se nos corta un poquito la señal. Se nos corta un poquito la señal. Pedí demasiado, pedí demasiado. Sí, te escuchamos perfectamente. Lo que no es tan correcta la llegada de la imagen, por eso. Sí, te escuchamos perfectamente. Era para conocer un poco, porque bueno, estamos desde perfecto. Aquí los mortales. Se habla, te digo, se escucha inglés. Pero hay muchos musulmanes, muchos japoneses, muchos indios también. Bueno, se escuchan hablar muchos idiomas aquí en esta ciudad. Claro, y se espera más turista, imagino, para los próximos días. Sí, ellos siguen esperando. Es una ciudad que alberga, te diría que casi todo el año, gran cantidad de flujo de turistas. Bueno, para los turistas que justo estaban en Escocia o en esa zona, en este lugar, pasó a ser un atractivo inesperado, ¿no? Claro. Todo lo que ha generado esto de la reina. Claro, de hecho hoy hacíamos el free tour y el muchacho nos contaba que tuvo que preparar una charla especial para contar la historia de la reina y de lo que significa Escocia y el lugar donde falleció. Claro. Y cuál va a ser el protocolo unicornio. Bueno, nos puso un poco al tanto de toda la situación. Los obligó a ellos también a modificar su rutina de guía. Exacto.